Y vean ahora lo que nos llega desde la población coruñesa de Cerceda. hayan decidido transformar una mina a cielo abierto en un lago. No ha sido fácil. Los trabajos se han prolongado a lo largo de más de 30 años. Se han requerido de una compleja rehabilitación medioambiental en la zona que ha incluido la plantación de 450.000 árboles. El resultado ha merecido la pena. Meirama hace ocho años. La mina del Ignito se cierra y queda este enorme cráter. Comienza el llenado. Hoy sobrevolamos el resultado, una extensión de 220 campos de fútbol, reserva para abastecer a Coruña y un entorno natural único. No puede haber un proyecto de explotación eh, sin un proyecto de restauración unido. Se abre un abanico muy grande para usos de divulgación científica, de la naturaleza, eh, culturales, recreativos. Para conseguir este ecosistema se han plantado 450.000 árboles y la naturaleza ha hecho el resto. Casi no fue repoblado. Esto es todo, surge naturalmente, de manera natural. Pues hay jabalí en abundancia, hay zorro, eh, hay alguna nutria que hemos, que hemos detectado. Estamos en la joya del lago, la playa. Para construirla se han depositado aquí 5.000 toneladas de arena y este es el resultado. Agua cristalina y un arenal de 320 metros de longitud y 25 de ancho. José trabajó 28 años en la mina, toda la vida útil de la explotación. ¿Siente uno nostalgia al ver esto así? Pues sí, sí, pero ahora mismo nostalgia eh, positiva y buena. Solo esperamos que tenga un futuro prometedor y de utilidad. En esta actuación se han invertido 60 millones de euros. Por delante queda la cesión de los terrenos y definir el plan de usos, con el pasado siempre como testigo.